de qué va el tema y lo entenderé. ¿O acaso este juego es tan aburrido como aquellos que asolaron nuestros ordenadores durante tanto tiempo? ¿Esa pregunta qué significa? No tengo ni puñetera de lo que hablan. ¿De qué hablan? ¿Juegos aburridos durante tanto tiempo? No sé, no sé de qué hablan. A ver, Cosmic. Cosmic. Cosmic Shock Absorber. Martech. Es de la marca Martech. A veces uno se encuentra con juegos con los que no se sabe ni qué hacer. Pues sí, pero porque no te leen las instrucciones. Se supone que un juego se compra para que nos entretenga, no para que nos aburra miserablemente, como podría ser el caso de nuestro querido Cosmic Shock Absorber. Joder, cuántas contradicciones. Cuántas contradicciones, ¿eh? En esta frase dice que nos aburre miserablemente y luego le dice querido. O no, no sé, se acostará con él. Dice, la verdad es que el título, si nos paramos a pensar un poco, no le conviene, no le viene nada mal. ¿Cómo? La verdad es que el título, si nos paramos a pensar un poco, no le viene nada mal. Es más, le viene al pelo. Cosmic lo relacionamos con las nubes. ¿En serio? Shock, podríamos. Esto de verdad que lo ha escrito un niño pequeño, ¿eh? Pero un niño pequeño con ínfula. Esos niños pequeños con gafas redonditas que dicen metraquilato perfectamente y los coges del cuello y dices, ¿qué niño me ha enterado? Cosmic lo relacionamos con las nubes. Shock, podríamos relacionarlo con el impacto que nos causa el juego después de haberlo comprado, casi sin mirarlo y absorber perfectamente, podría encajar con los deseos por nuestra parte de coger al temerario vendedor y absorberle la cara a guantazos por la timada que nos acaba de dar. Joder, pero esto es legal decirlo así. Y es que no se os va a poder dejar solito. Un consejo, primero mirar y después comprar, que por hacerlo no os van a cobrar nada. Pero bueno, ¿y esta bronca que nos están echando? Pero si todavía no sabemos ni de qué va el juego. Cuidadito, lo voy a repetir, ¿eh? Voy a repetir esa parte. Que ha sido un poco fuerte. Atención, Cosmic lo relacionamos con las nubes. Shock, podríamos relacionarlo con el impacto que nos causa el juego después de haberlo comprado, casi sin mirarlo y absorber perfectamente, podría encajar con los deseos por nuestra parte de coger al temerario vendedor y absorberle la cara por aguantazos por la timada que nos acaba de dar, además proselitismo de la violencia, ¿eh? Y es que no se os va a poder dejar solito. Aquí viene esa. Y ahora me está diciendo que somos gilipollas porque estamos leyendo esto. Está claro que somos idiotas por haber comprado esta revista. Un consejo: primero mirar y después comprar, que por hacerlo no os va a cobrar nada. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es muy fuerte esto, ¿eh? Volviendo al cómico juego, lo que mejor le funciona es la música. Si bien es de las que se repiten y repiten hasta marear al personal. Pero bueno, no deja de ser música cómica. Vamos a dejarlo, no voy a hacer más comentarios, que si no, no acabo esto. El resto de sonido es el concerniente a disparos, explosiones, etc. Los gráficos es de otra de las cosas que destacan, pero no porque sean extraordinarios, sino porque los demás puntos quedan bastante por debajo de lo que sería de esperar de Martech. De todas formas, está más o menos bien trabajado. A ver, ¿están trabajados o no? Están más o menos. El movimiento es algo verdaderamente pavoroso. Para acertar a cualquiera de nuestros atacantes, nos la paramos negra. Y el caso es que si se tratara de dificultad, no habría problema alguno. Es que no podemos guiar nuestros disparos hacia nuestros atacantes. O no, nos lo encontramos en el punto de mira por inercia o tararí que te. Joder, qué análisis. La hostia. La acción y la adicción no alcanzan la mínima. Cosmic Shock Absorber es un juego muy pobre. Desde luego no es de los mejores que ha hecho Martech. Muy regular. Joder, pues para ser muy regular le ha dado unas notazas que no veas. En gráfico le ha dado un 8. En movimiento un 7. En sonido un 8. Acción 5 y adicción 5. Bueno, por lo que veo, en teoría, la acción y la adicción es muy importante en esta revista. No sé. De verdad, yo creo que esto lo han hecho los hijos de alguien con mucha pasta que hizo una revista de videojuegos. No lo llego a entender. Y detrás de esta redacción tan desastrosa y de esos comentarios tan horribles,
hay algo que veo una intención de querer hacer un análisis, por lo menos crítico, ¿no? Pero desde luego así no. Así no. Porque diciendo que el juego es una mierda y luego decir que los gráficos. El juego es una mierda, pero los gráficos están regulares. El sonido está regulero, pero bueno, no está mal. Y no saber exactamente cómo analizarlo, bueno, pues lo que expone es la falta, ¿no? De conocimiento o de recursos del que escribe. Pero bueno, vamos a probar este Absorber, a ver si es tan terrible, ¿no? Como nos cuenta este amigo. Que yo creo que es un niño, yo creo que es un nene, no tendría a lo mejor 14, 15 años y no tiene ni puta idea de escribir, la verdad. ¿Para qué vamos a mentir? A ver, esos comentarios de texto es básico. Simplemente formar un texto y justificarlo. No tiene más. A ver, ¿cómo se llama el juego este? Madre mía, ¿cómo ha puesto a este Cosmic Shock? A ver, Cosmic. Aquí está. A ver si este juego es tan malo. Este lo distribuyó en España Herbe. Y no parece un juego tan horrible, ¿no? A ver. Vamos a leer las instrucciones. Además están traducidas al español. Cosmic Shock Absorber. Eres el absorbedor de choques cósmicos, salvador del universo. Esperemos, el tiempo y el espacio se están derrumbando de nuevo. Buah, ¿qué coño es eso? Paréntesis con interrogaciones. Metido en la carlinga de tu nave, CZ, perdón, CZ, Neurotrozapper, solo te quedan por pagar cuatro letras. Deben pasar por las distintas dimensiones del caos para llegar a la mismísima fuente de la vida, el lago interestelar de fango protozoico. Si lo consigues, el universo podrá sobrevivir y casi todo el mundo te pagará tus gastos. Todo es capitalismo puro y duro, fantasía capitalista. Sin embargo, la llamada del presidente no podría haber venido en peor momento. Tu nave CZ, Neurotrozapper, necesita una puesta a punto urgentemente. Al intentar volar al máximo de las posibilidades de tu nave, varios circuitos se van a estropear. Sin embargo, no tendrás a quien recurrir para ayudarte, por lo que tendrás que hacer tú mismo las reparaciones para poder seguir tu viaje lo antes posible. Pero un minuto es más grave que eso. Con las prisas del despegue te has olvidado del manual de reparaciones. Toda una catástrofe. ¿Puede sobrevivir la humanidad? Instrucciona. Las has perdido, pedazo de idiota. Solo te quedan unos dibujos. A ver, vamos a seguir con las instrucciones. No, se han esforzado ahí poniendo. Estas son las instrucciones. La energía de fotones, si está a cero, se destruirá el CZ Neurotrozapper. Poder de escudo. Si está a cero, se destruirá. Bueno, no sé. Punto. El porcentaje de la máxima puntuación. La temperatura del fotón. Si dispara demasiado, se recalentarán los fotones. Comenta, si empezamos con los insultos, Hombre, es que. mejor dejarlo. Hombre, es un poco fuerte, el comentario. Un poco fuerte como ha empezado el amigo, ¿eh? El nene. Era un nene, porque yo creo que nadie en su sano juicio, sabiendo que se va a publicar o algo, le hablaría así, ¿no? De esa forma tan mal educada. Puntuación actual, vale, pues aquí el manual. ¿Qué manual no hay? Bueno, pues venga, vamos a poner este Cosmic. A ver. A ver, pues no tiene mala pinta, ¿eh? No, a ver, es como un niño que juega mucho videojuegos, al final sabe mucho de videojuegos, pero no sabe expresarse. Y ahí es lo que he dicho, ¿no? La intención es honesta. Él quiere darnos sus razones de por qué el juego es malo y es malo. ¿Vale? Al contrario que a lo mejor Micromanía o Amstrad User, que tenían intenciones espúreas, malvadas. ¿Esto qué es, coño? Ha cambiado de repente de unas naves a otras. ¿Se mueve la nave o no se mueve la nave? Yo no veo que se mueva la nave. Ni para arriba, ni para abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y seguramente tiene razón, tiene toda la razón del mundo. Ahora, la forma de explicarse, pues habla de un nene. Y no te enteras exactamente de por qué es tan malo el juego. Granuel 111. Comenta.
pío, pío. Sí, pero no, no, no veo que se mueva esto. Esto se mueve. Se mueve, ¿no? Fíjate, Kiro. No sé cuáles son las teclas ni nada. Fíjate, se vuelve loco esto. Con el cursor no lo muevo. Y con el joystick disparo, pero no veo movimiento con el joystick. Yo creo que simplemente tenemos que disparar en el momento apropiado. Y yo creo que el juego no va de nada de acción, sino más bien de gestión de la nave. Pero no entiendo. Era un mapa, ¿verdad? Tiene. ¿Verdad? Tiene un rompecabezas. Pero ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, aquí tengo un ratón. Y hay una especie de para arreglar la nave. ¿Y qué tengo que hacer aquí? No entiendo nada. Yo creo que es más bien de gestión de la nave. No es un juego de acción, sino de gestión. Pero no sé qué tengo que hacer. Los iconos estos son muy pequeñitos. A ver, tú. ¿Qué tengo que hacer? Está el título. No sé qué tengo que hacer. Ya voy, Kiro. A ver, un segundito. Voy a desaparecer un segundito. Bueno, lo he intentado, ¿eh? Que conste que lo he intentado. Pero no puede ser, no puede ser. Tienes razón. A ver, lo de la revista, el problema que tienen. San, chiquito. Corre. Búscate la vista. Vuelve para montaña gatito. El problema es que es la forma, ¿no? Tiene toda la razón del mundo el que ha escrito el análisis, pero no, no es un análisis, pues despotricado. Este juego es una mierda, pero hombre, le ha dedicado el tiempo, porque lo mismo, el juego es más de estrategia que de acción. Y bueno, puede tener su gracia, pero yo no se lo he encontrado, fíjate, todavía. Y tampoco sé exactamente qué es lo que hay que hacer. ¿Ves? Tenemos ahí el mundo. ¿Ves? Yo creo que es más bien que tenemos que disparar en el momento apropiado. ¿Ves? Comenta, es lo de siempre. Justifica tu respuesta. No, el problema es que no, que lo ha escrito un niño y no tiene ni puta idea. O lo ha escrito una persona que no sabe escribir. Y entonces, pues, cuando hace el trabajo una persona que no está cualificada, pues pasan estas cosas. La letra está horrible. Y sin embargo, hay una intención honesta de que el juego no te ha gustado por esto y por esto. ¿Vale? Da igual la publicidad o no, eso es lo que dice la revista, que a ellos les da igual, porque son una revista que nada es no oficial. Cosa que ya lo lees y te recuerda un poco a la época de Mega Sega. Tú llegaste a leer Mega Sega, yo tuve todos los números de Mega Sega, porque yo que hubo una época que era muy loco del tema de las revistas de videojuegos. Yo creo que eran más que nada por la maquinación o algo, pero yo me compraba las revistas del mes que salían. Mega Sega, Hobby Consolas y Todo Sega. Me acuerdo yo que había una que era de Todo Sega, había unas cuantas que aparecían, desaparecían. Pero Mega Sega, la época de Mega Golfo, que salía precisamente por uno solo. Que yo no sabía que salía por uno solo. Pero la época buena de Mega Golfo, cuando de verdad criticaba a la propia Sega, pues te recordaba, me recuerda un poco esta revista, ¿no? Que había mucho interés, mucho entusiasmo, pero luego la realidad es lo que pasa, ¿no? Tenés que comer y las que pagan esa revista, pues son los que se anuncian. Y es muy complicado decir que este juego es una mierda, porque lo es. O por lo menos a mí no me interesa nada, porque es un juego donde tienes que disparar en el momento apropiado. Y luego, cuando la nave se estropea, ¿ves? Porque ahí pone que puedo dirigir la nave, pero no sé a dónde. No hay una brújula, no hay nada que me indique hacia dónde va. Hasta un juego que yo perfectamente le hubiese dado un 3. Un 3 o un 4. ¿Vale? Un 4 porque primero parece que intenta que sea un juego de gestión. Con puzzles seguramente, pero no sabes, no es nada intuitivo. La interfaz no te indica
cosas obvias como, por ejemplo, pues, el objetivo que tenés que hacer o hacia dónde tenés que ir. Dice, si disparas mucho se calienta la nave. Bueno, ahora entramos seguramente. ¿Me han matado o qué? ¿Dónde estoy? Ahora entra en otra fase. No sé si he pasado una fase. Y lo único que hago es darle al botón. Para que los disparos, cuando entren dentro del rango del disparo, porque es lo único, ¿eh? Cuando entran dentro, pues mueren. Es un juego de absurdo. Ah, vale. Bueno, oye, ¿y cómo era eso? ¿Y cómo era eso lo de la Club Nintendo? Porque yo sé que regalaban cosas y que lo Club Nintendo era interesante. Era interesante. Lo que pasa es que, claro, una revista del Club Nintendo no creo yo que fuera muy crítica con sus propios juegos. A lo mejor, por lo menos, con los de la propia Nintendo no iba a ser muy crítica. Sería fabuloso, ¿no? Toda la análisis, dirían. Un nuevo juego de Kirby, madre, qué maravilla. Mario es lo mejor del mundo. Pues supongo yo que todo lo que saldría lo pondrían por las nubes. Pero bueno, al menos había información. Comenta, a mí no me regalaban nada. ¿No te regalaban nada? Juegos suyos, ja. Pues vaya, al final lo que te mandaban era un panfleto publicitario, que bueno. Pero muy bien maquetado, porque Nintendo eso siempre le ha cuidado mucho, ¿eh? Bueno, pues este juego yo no sé exactamente de qué va. No hemos leído las instrucciones por encima. No sabemos qué leche tenemos que hacer. Y yo creo que este fue un título que se lanzó sin revisión ninguna. Seguramente estaba, la idea estaba ahí, seguramente, la de viajar por el espacio y hacer una especie de élite más arcade, pero que yo creo que la idea se quedó ahí y por lo que fuera pues, lo publicaron. Un juego, pues sí, un juego, yo le daría un 3, 3 o un 2. O sea, no son no recomendables, sino a evitar. Y el análisis está bastante bien hilado. Otra cosa que es muy mal escrito. Pero al menos sabía, claro, que a principios de los 90 no era fácil. Claro.